Realmente lo que hemos querido con estos dos eventos, el de candidatos a diputados y a presidente municipal, ¿no? Es que... Bueno, con esto concluimos los 12 los eventos que hemos organizado, el evento a candidatos a diputados federales y el candidatos a presidente municipal, con la finalidad de que cada una de las socias que pertenecemos a MECME podamos tener una claridad de saber quiénes son los que postulan estos cargos y sobre todo que como país necesitamos estar unidos, que este 6 de junio salgamos todos a votar, que hagamos ese equilibrio democrático que hoy necesita el país. La verdad, estamos pasando una situación bastante grave. Hemos visto desde el centro de la República, cómo el líder que dirige este país pues realmente tiene intenciones diferentes a los empresarios. Entonces es muy, muy importante que nosotros pasemos la voz a nuestros empleados, a nuestros vecinos, y que hoy que nosotras estamos en AMEXME, uno de los objetivos de AMEXME dice que es fortalecer la economía de nuestros negocios y fortalecer el desarrollo de nosotras como empresarias, y parte del desarrollo como empresarias es tener ese conocimiento que necesitamos de quienes nos están dirigiendo, quienes hoy toman decisiones por nuestra ciudad, y que, como se ha venido diciendo, necesitamos más participación empresarial de la iniciativa privada para tomar esos cargos públicos, ¿no? Eso, al entrar a la política. Entonces, realmente ese ha sido el objetivo de estos dos eventos. Gracias por estar aquí, por estarse hasta el final, es muy importante. Y bueno, pues realmente el objetivo es que podamos realmente saber quiénes quieren ser nuestros dirigentes y que podamos realmente poder encauzar nuevamente nuestro país y que logremos el equilibrio democrático en este 2021, porque pues bueno, los politólogos hoy dicen que es la votación histórica moderna, y que algunos se han atrevido a decir hasta que si no llegamos a ese equilibrio democrático, podemos a lo mejor hasta nunca más volver a votar, pero espero que no sea cierto, ¿verdad? Entonces, pues realmente vamos a hacer ese voto útil, vamos a trabajar porque todos conozcan la importancia del voto y que este 6 de julio todas responsablemente salgamos a votar. Muchas gracias, y como dice nuestro lema, ¿cómo dice Marta? Solas invisibles, juntas invencibles. Gracias.